Por favor, no siga. ¡Es peligroso! Bien. Me sorprende. Pero estaba hablando con el mejor, pana. Aprende. Buenas. Buenas. ¿Qué pasó? Pensé que iban a llegar más tarde. Es que terminamos rápido lo que teníamos que hacer. ¿Cómo se ve que eres hijo único? Estamos. Tranquilo, vale. Que tu mamá debe estar ahorita en los brazos de Morfeo. Niñita, se ha soltado como 10.000 delincuentes. ¿Y proyecto? Y el hombre, dale con frijolitos. ¡Señorita! Si se va y nos deja aquí solos, indignos seré de nuestro de mi espada. Y con la mesa color fuego. Solo cuando me dice que va a llover. Es el liceo, ¿verdad? No, señor. ¿Sí, señor? No, señor, no me equivoca. Nunca, señor. Corre julio de 1936. Y el olor a pólvora se acerca a la península de Iberia. Y esto, Federico, esto no da dinero. Si francamente, ya estoy cansado de tus caprichos. Tendrás sed, tendrás frío, tendrás hambre. Pensarás en mí. Pensarás en mí. Solo ya no puedo. Ya no puedo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Good night, ladies and gentlemen. En nombre de la administración de las tres calaveras, in the name of the administration of the three schools, le damos la más cordial bienvenida, welcome. Saludo a todos. Nuestros abuelos se quedaron allí, durmiendo, soñando con sus hijitos vestidos y educados. Para que me regularice el tratamiento. Espérame. Que se lleven esto de aquí. ¿Criados? ¿Criados? ¿No hay nadie? Me han dejado solo como un perro. ¿Quieren que me muera? ¡No me abandonen! ¡Me falten a mí! ¡No me dejen solo, por favor! ¡Me siento morir! ¡Me siento terrible! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Maraña con vuestras impaciencias! ¡Mira, mira, mira! ¡Para el muerto! Montero. Ok, vamos a verla, ¿sabes? Habla con ella. Escena 1936. El galán de Meche se entera que su musa ya tiene dueño. El más odiado de la noche. Ah, sí, fuerte, bastante fuerte. Cuando me lo dieron tuve mucho miedo de poder interpretarlo, ya que existió, ¿sabes? Entonces existen unas referencias reales de este personaje. A ver, ¿irregularidades? Decidimos llevar la herramienta en cuestión para realizarle un peritaje legal, formal, si desea, ¿no? Sí, señorita. El accidente que sufrió su señor padre fue ocasionado intencionalmente por alguien. Dígame, ¿es cierto lo que él dice? Señor, usted es testigo de que yo he cortejado a Mercedes desde hace mucho tiempo. Nadie la quiere como yo en este mundo. Esto era lo que necesitaba ver para comprobar la clase de mujer que eres. Eres una cualquiera. ¡Rompo la cabeza! El que va a salir partido de aquí es otro. Manuel, baja esa pistola, por favor. No tengo nada que hablar con ustedes. La gente no debe andar mezclándose. Es que no puedo permitir dejar vivo al hombre que me quitó a la mujer que amo. Lindo auto. Gracias. Nunca antes te había visto por aquí. ¿Será que nunca antes había venido por aquí? Así que este es el lugar. Aquí, mi amor. Me haces tan feliz. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Esperándolo. ¿Qué? ¿De dónde sacas tú eso? Ay, Lorenzo, por favor, no te hagas, ¿ya? Yo no me he acostado con nadie. Eso es una mentira creada por ella. Deberías
revisar mejor la información que te dan tus casos o quien sea que te dé la información. La situación del paciente Pérez es crítica. Inducirlo al coma es lo único que podríamos hacer para evitar males futuros. Déjame ver. Esto es normal en pacientes como él, ¿ah? ¿Eh? Es una reacción natural que tiene el ojo para evitar que se seque. ¡Despeje! Es un hombre fuerte. En estos casos, lo más recomendable es no alterar al paciente. Recordemos que está en una situación de shock. Puede ser peligroso llevarle la contra. ¿Qué tan peligroso, doctor? Muy peligroso. ¿Qué te pasa? Mañana es cumpleaños de mi madre y no tengo para comprarle un regalo. ¿Para eso me trajiste? ¿Ah? ¿Para quedar como un imbécil delante de todo el mundo mientras tú coqueteas con tu amiguito? ¿Ah? ¡Suéltame! Tranquila, cariño. Mírame. Después de hoy, voy a desaparecer de tu vida para siempre. ¡Quédate quieta! Yo no sé, señora. Yo estaba confundido. Usted ya sabía que Lucy estaba grave.